¡Hey! Soy Per. Nueva temporada, nuevos mitos. Y en este vídeo os traigo 40. Desde formas de usar el parkour para no partirte las piernas, hasta bugs para ser mucho más veloz con el tanque. Dejad un me gusta si queréis que os traiga más mitos esta temporada, ya que es un contenido muy divertido de grabar. Como siempre, gracias a los culones que me apoyan con el código hiper-youtube y empecemos. El primer mito dice que, si configuras dos teclas de avance y las mantienes a la vez, la velocidad del tanque se duplica. Como veis, yo tengo la W y la flecha hacia arriba. Entonces, pulso la W y voy a 31 de máximo. Añado la flecha hacia arriba y... ¡nos vamos a 53! Casi se duplica la velocidad. Sí que funciona. Mito demostrado. Puedes romper un tanque con una tienda de campaña. Vamos a verlo. Me meto. ¡LOL! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Pues nada, mito demostrado. Si un tiburón te ataca mientras estás en un tanque, saldrás volando muy lejos. Ahí viene. ¡Ojo! ¡Oh! Pues sí. Pues sí. Vale, no salgo volando tan lejos como cuando me lanzó con el coche, pero está bastante bien. Así que, mito demostrado. Puedes volar con el tanque usando los túneles de viento de caverna de control. Lo dudo, porque creo que el tanque pesa demasiado, pero vamos a probar. No, me hundo. ¡Me hundo! ¡Dios! Me quedo aquí totalmente atrapado. Bueno, espérate. Igual es porque estoy en laboratorio de batalla. Igual tendría que hacerlo en una partida normal. Estamos en una partida normal. A ver si aquí sí vuela el tanque. Y... ¡aquí sí vuela el tanque! O sea que, vale, confirmamos que el tanque sí vuela. El tanque sí puede volar, solo que no en el laboratorio de batalla. Mito demostrado. Aún puedes usar un MK7 si lo tenías guardado en una tienda de campaña. Tengo conmigo a un suscriptor que tiene el MK7 en la tienda y me lo va a prestar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Es cierto! Aún está en el juego, tío. Vale, pues vamos a probarlo un poquito. ¡Let's go! Sigue deleteando el MK7. Pues mito demostrado. Puedes conseguir un MK7 si eliminas a la fundación. Y por una parte tendría sentido, porque lleva un MK7 en la mano. Pero, ¿será cierto? ¡Está usando el MK! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Está muerto, está muerto! ¿Qué me ha soltado? Me suelta el AK. Mito desmentido. El parkour te puede salvar del daño de caída. Vale, si yo me tiro desde aquí, me muero de una, ¿vale? 100 de vida fuera. Pero si yo ahora me tiro desde aquí y me agarro al borde, me quito mucho menos. Paso de quitarme toda la vida a quitarme solo 29, lo cual está muy bien, la verdad. Si te tiras desde muy alto, intentas hacer la animación, pero como veis, te mueres de una también. Puedes reducir un poco el daño, pero tampoco es que te vayas a poder tirar desde el dirigible. Mito demostrado. Puedes hacer parkour para subir a los árboles, como si fuera un simio. A ver, correcto, sí se puede, sí se puede. Mito demostrado. Los bots pueden hacer parkour. Vamos a verlo, si no me mata. Sube. A ver, debería seguirme. Si puedo hacer parkour, debería seguirme aquí arriba. ¡Ay, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! Sí que pueden hacer parkour los bots. Mito demostrado. Si cargas haciendo sprint contra una puerta y hay alguien al otro lado, le haces daño. Como veis, aquí está mi secuaz, esperando a que le dé un portazo. Y ahora yo voy a ir corriendo, le voy a pegar con el hombro a la puerta muy fuerte y en teoría le voy a hacer daño. ¿Te hice daño? Me has empujado. Pero cero, ¿no? No te quite nada. Cero de daño, sí. A ver, empújame tú a mí. Ah, ok, sí. Pues mito desmentido. Puedes romper paredes utilizando una barricada. ¡Ostras, pues sí! Espera, ¿y estructuras? ¡También puedes! Esto va a ser muy útil cuando vuelva a la construcción, ¿eh? Mito demostrado. Si dos coches con barricadas chocan de frente, explotarán. ¿Listos? ¡Go! ¿Se viene o no se viene? ¡Lul, sí! ¡Dios! ¡Sí que explotan! ¡Dios! ¡Sí que explotan! ¡Qué bueno! Pues nada, mito demostrado. Vale, los coches explotan, pero ¿y los autobuses? ¡Se viene, se viene, se viene! No, pero bueno, te quita bastante vida. Aún así, mito desmentido.
Si entras en un tanque justo antes de tocar el suelo, no sufres daño de caída. Vamos a verlo, pero vamos a verlo tirándonos desde aquí arriba. A ver si soy capaz de hacerlo a la primera. ¡Correcto! ¡Conseguido! A la primera. Mito demostrado. Se puede hacer rocket ride con los misiles del tanque. Vale, hay un problema y es que la mirilla se vuelve loca. No puedo apuntarte. A ver desde aquí. Se mueve, no me deja apuntar, tío. Me está rayando, Nada, gente, voy a dar por hecho que no se puede. Mito desmentido. No he visto a nadie que lo haya conseguido, así que... Puedes quemar árboles usando el soplete. Vamos a verlo. Parece que no. ¡Ah, no, no, sí, sí, sí! ¡Sí que se quema! ¡Dios! Y el arbusto... También sirve para quemar un arbusto, también. Mito demostrado. Y ya que estoy aquí, vamos a ver si puedes encender una fogata usando el soplete. Puedes quemar árboles, entonces una fogata también, ¿no? ¡No! ¡La fogata no! No tiene mucho sentido, la verdad, pero bueno, vale. Mito desmentido. Puedes usar el soplete para curar neumáticos rotos. Vamos a romper el neumático. Ahí está. Y ahora, en teoría, con el soplete podría reparar el neumático solo. Correcto. De hecho, los dos. Se reparan los dos neumáticos. Mito demostrado. Si combinas dos sopletes, curas el doble de rápido los vehículos. Primero, con un soplete voy a curar yo esto para que veáis la velocidad. Que es bastante rápido, de hecho. ¿Vale? Bastante rápido. Ahora, vamos a reventarlo otra vez. Y ahora con dos sopletes. Pues va igual de rápido. ¡No! ¡Se ha parado! ¡No cura! ¡Se ha parado la mitad! Está ultra bugueado y ya está. Mito desmentido. No va más rápido, va más lento incluso. Puedes reparar tus construcciones con el soplete. Primero la de madera. No, la de madera no se repara. De hecho, se incendia con el soplete, lo cual tiene sentido. La de piedra... Vale, la de piedra tampoco se repara con el soplete. Pero la de metal... Ojo, a ver. La de metal sí se repara con el soplete. Mito depende. Puedes reparar cualquier objeto de metal del mapa con el soplete. La daño un poquito y... Sí puedes. ¡Sí puedes! ¡Cualquier objeto del mapa! Mito demostradísimo. El soplete puede reparar las paredes blindadas. ¿Te reparas, amigo? Sí, correcto. A ver, me lo esperaba, ¿eh? Mito demostrado. Puedes reparar una barricada con el soplete. Y sí que la reparo. La reparas bastante rápido, ¿no? Pues puede ser una buena estrategia para defenderte, ¿eh? Mito demostrado. Puedes frenar a un tanque usando paredes blindadas. Vamos a verlo. Sí puedes. A ver, voy a probar a ir con el turbo. ¿What? ¿Perdona? ¿Perdona? Oye, ¿qué está hecho de mantequilla esto o qué? ¿Amigo? ¿Amigo? ¿Qué haces? No puedo levantar el tanque, tío, se me ha bugueado. Igualmente, mito demostrado. Puedes frenar a los tanques con barricadas. No se rompen, pero tampoco me frenan. Paso por encima, simplemente. A ver si voy desde detrás de la barricada. ¡Ostras! Vale, pues sí. Mito depende. Si un coche lleva puesto una barricada, aguantará la embestida de un tanque. ¡Vamos, cochecito! ¡Oh! ¡Oh! Mito desmentido. Puedes curar a un tanque si lo colocas cerca de una fogata. Vamos a quitarle un poco de vida. Ahí nos llega, yo creo. Y encendemos la fogata. Y sí puedes. Mito demostrado. Se puede pescar a cañonazos usando el tanque. Yo apunto aquí. Y sí puedes pescar a cañonazos. Dos pezqueñines y una lata. Mito demostrado. Los tanques pueden flotar en el agua. Lo dudo, la verdad. ¡Ostras! Que el tanque flota en el agua. Oh, no, espera, espera, me estoy hundiendo, creo, ¿eh? Me hundo poco a poco. Creo que me estoy hundiendo, sí, me hundo. Mito desmentido. Puedes usar grietas con el tanque. Que esto supongo que sí, porque será como cualquier otro coche. A ver. ¡Correcto! Sí que puedes. Y me voy a dar una hostia gordísima. ¡Bumba! Mito demostrado. Puedes hacer rebotar un tanque en una tela de araña. Me voy a dejar caer encima de la tela. Y correcto. El tanque rebota en la tela de araña. Mito demostrado. Los misiles del tanque rebotan en telas de araña.
A ver. Sí, ¿no? Sí, rebotan, sí. Mito demostrado. Puedes snipear al conductor del tanque por este agujero de aquí. No, no entra. No entra por el agujero. Mito desmentido. El rifle de sniper pesado ya no elimina de un tiro en la cabeza. Como sabéis, antes este rifle mataba siempre de un tiro en la cabeza. Pero, ¿qué pasa ahora? 198. Ya no mata de un tiro en la cabeza el rifle pesado. Mito tristemente demostrado. El rifle térmico te sirve para ver a través de los arbustos. Se va a meter mi secuaz en el arbusto y en teoría lo voy a seguir viendo, ¿no? Pues no, el rifle térmico no vale para lo que en teoría fue diseñado. Mito desmentido. Puedes recoger los C4 del oponente. A ver. Sí que puedes, sí que puedes. Y ahora se lo lanzo a él de vuelta, ¿verdad? Ahí está. Y ¡bumba! ¡Qué bueno! Mito demostrado. Puedes romper paredes blindadas con una barricada. A ver, no creo porque esto es una locura, pero... parece que no, ¿eh? Se chocan y no funciona. Mito desmentido. Si usas un cañón de asedio y caes en una lanzadera, saldrás volando altísimo. ¡A la primera! ¡Ostras! ¡Y sí funciona! ¡Que me voy a las nubes! ¡Que me voy a las nubes! ¡Que sí que funciona de verdad! Método para rotar increíble, por cierto. Mito demostrado. Si el autobús choca contra el tanque, el autobús explotará. Vamos a verlo. El duelo de los titanes. Vehículo contra vehículo. Y... ¡oh! Pues no, de hecho aguanta muy bien la embestida del tanque. Bueno, si le aplasta el tanque con las ruedas, le quita bastante vida, pero aguanta aún así, ¿eh? Aguanta muy bien. Así que... mira, de hecho lo he tumbado. Mito desmentido. Puedes eliminar a alguien lanzándote con el cañón de asedio. Vamos a verlo. Tenemos ahí al secuaz al otro lado. Ahí. Y en teoría, si caigo encima suya, que no sé si apunté bien, le voy a dar... ¡sí, le di! Oh, me quedaba 50. O sea, te he quitado 100 con el impacto. Mito demostrado. Y... ¡adiós! ¡Boom! Qué guapo estaría acabar un juego, una partida así, ¿eh? Ya ves, chaval. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby!